Ha sido esta misma mañana cuando he decidido volver. Y no digo que me arrepienta, pero bueno, el recibimiento no ha sido el que me esperaba. Doña Patricia. Curiosamente, esta vez no ha sido ella, sino mi padre quien se ha encargado de humillarme. Y me habría vuelto a bofetear de no ser por ella. Me siento igual que cuando me fui. Una extraña en mi propia casa. Pero las cosas han cambiado desde que te fuiste. Por ejemplo, ahora es mi deber protegerte. Me pasaré día y noche velando por tu seguridad. ¿Vas a ser la única persona que no me pregunte por qué he dejado la casa de los Vélez de Guevara? Yo siempre respetaré lo que decidas, sea lo que sea. Lo único que me importa es que hayas decidido volver. No tienes por qué darme ninguna explicación. Sé que no te debo ninguna explicación, pero quiero dártela. He vuelto porque... bueno, no me parecía apropiado seguir allí después de rechazar mi compromiso con Víctor. ¿Sí crees que es lo mejor? No sé si es lo mejor, pero sé que es lo que quiero. Disculpe, señorita, pero doña Patricia insiste en que coma algo. Gracias. Y si necesita algo, estaré en el salón, señorita. Gracias.